sale, en este caso los alumnos, su prefecto distrital, acompañado de un encargado del colegio de primer grado, a poner la ofrenda, la colocación de la ofrenda floral que van a hacer los alumnos y también las autoridades competentes al tema en mención. Vamos a verlo. Alumnos de la entidad educativa Almirante Belgrado por el 8 de octubre, mañana, hoy, cerrando la semana de la educación física en la entidad educativa. A nombre del señor alcalde, del cuerpo de regidores, de los funcionarios y de los trabajadores de la municipalidad, nosotros nos hacemos presentes, ¿no? Siempre recordando a nuestro gran héroe, como fue nuestro almirante Miguel Grau, y cómo no recordar este día tan importante y tan significativo para todos nosotros, como siempre siendo de acá del distrito de Majes, y cómo no acordarnos de nuestro gran héroe, nuestro almirante Miguel Grau Seminario. Así que este arreglo floral, ¿no?, como presente de reconocimiento. Como ven ustedes, amigo oyente, televidente, Ley Noticias Canal 8, se viene haciendo la colocación de este arreglo floral por parte de la municipalidad, asuntos comunales, a los señores de la municipalidad, ¿no?, entregando a los encargados estatal de parte de la municipalidad. Encargado el señor Richard Quispe, o también el señor Richard Flores Molina y también la señorita profesora Sonia Quispe, entre todos. Veamos. Ernesto Bus, muchísimas gracias. Seguramente que van a ser también las notas de recuerdo de esta manera. Entonces estamos rindiendo homenaje a nuestro héroe nacional don Miguel Grau Seminario, que el día de hoy pues conmemoramos los 143 años de este combate naval de Angamos. Bien, nuestra autoridad hace la invitación correspondiente a la subdirectora de la profesora Esperanza para tomar su emplazamiento. Ahí estamos con las fotos de recuerdo, entonces, con nuestras autoridades rindiendo homenaje justamente a Miguel Grau Seminario. De esta manera, revalorando pues una fecha más. En el último minuto, al no dejar su embarcación, porque fácilmente él ha podido ir, pero él dijo: yo me quedo aquí y daré la vida por mi Perú, daré la vida por mi nación. Y es por eso que nosotros, los ciudadanos, debemos sentir orgullosos de nuestros seres y el gran compromiso tenemos con ellos y seguir fortaleciendo nuestra patria, desde nuestras casas, impulsando a nuestros hijos. Vamos a ver acá, los alumnos del Colegio Almirante Grau, haciendo un homenaje al 8 de octubre. Ya llegará aquel gran día donde unidos todos los hombres reconstruiremos este planeta.
Nuestra banda va a hacernos a su héroe nacional, y llevamos su nombre, el insigne caballero de los mares, don Miguel Grau Seminario. Del mismo modo también, tenemos ya la presencia de nuestro mister, nuestra reina de la primavera en el nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Lo propio tenemos la alcaldesa de nuestra institución educativa, presente aquí en el nivel secundario, la profesora Celista Saquise, y del nivel primario, la profesora Flor. Fuertes los aplausos para ellos, quienes luego de ellos también estarán pues ocupando el lugar que les corresponde como autoridades de nuestra casa de estudios. Ya tenemos también, acercándose a las madres de familia, portando un perdón de 4 añitos. Ahí ellos también rindiendo homenaje a nuestro almirante Miguel Grau. De ustedes, queridos y estimados público presente. De esta manera nosotros vamos formando entonces a cada uno de los estudiantes en este corazón grauino, para poder tener ese lema que siempre nos ha caracterizado. El almirante viene encabezando este grupo. Asimismo también tenemos a los estudiantes de nivel primario con sus brigadieres ahí. La profesora Silvia Lado, seguramente que va a desfilar nuevamente, por eso es que ahora no lo hace, ¿no? Hemos querido nosotros participar de esta manera y extender a la población el júbilo y agrado que tenemos para poder festejar este evento tan importante, de resaltarlo en todo momento. Bien, también ya tenemos la presencia del segundo grado, sección C. Ellos también, nivel primario. Ellos también están dando el saludo correspondiente a nuestras autoridades y resaltando justamente esta fecha tan importante. En esta oportunidad, ellos están siendo acompañados de su profesora, la profesora Jenny, que también va a marchar luego. Ya tenemos el camino también al tercer grado B, sección A, acompañado y encabezado por su profesora de nuestro distrito de Mágel, y seguramente futuras autoridades, como ya lo venimos demostrando a lo largo de este tiempo servido.